Buenas novembreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube. Yo soy Super Gory y aquí os voy a explicar cómo funcionará el nuevo modo de ataque y cuándo será también, os lo voy a decir. Y es que aquí veréis imágenes, ¿vale? Y voy a hacer un poco de hincapié en todo esto. Estas guerras que les llaman asedios se jugarán los fines de semana. Va a venir estas especie de guerras extra, ¿vale? Esto es como un extra en el juego. Y todo tu clan o todos los que se apunten van a atacar al clan rival, a la montaña del clan rival, igual que tu montaña de clan también será atacada por otros clanes. También deciros que no influye el nivel de tu ayuntamiento principal, ni de tu aldea oscura, ni nada de esto. En esta modalidad tendrá la misma fuerza un ayuntamiento 8 que 1-14. Cada jugador, que no sabemos aún el número de jugadores que se pueden inscribir, pero cada jugador tendrá 5 ataques para atacar al clan capital rival, a la montaña rival. Entonces digamos que el fin de semana serán esos 2 días de asedio a las montañas rivales y los otros días de la semana pues para mejorar tu clan capital. Son 5 ataques por jugador, pero al jugador que llegue a completar una aldea, hacerle las 3 estrellas, se le dará un ataque extra. También deciros que cuando se termine de atacar a la montaña de un clan, se puede ir a por otro clan. Es decir, este evento puedes hacerlo muchas veces durante el fin de semana. También, como veis ahí, veis que se pueden atacar varias aldeas ahí a la misma vez. No varios a la misma aldea a la misma vez, sino que primero ataca uno y luego ataca el siguiente. Y el resultado del primer ataque se queda en la aldea. Es decir, si yo ataco una aldea y destruyo un 20%, cuando tú vayas a atacar a esa misma aldea, ya verás lo que yo he destruido y podrás empezar desde donde yo he destruido. También a soltar tropas, porque el área de despliegue también va cambiando. En un principio será supuestamente por el borde de la aldea, pero luego cuando se destruyan edificios, el que venga detrás, atacar detrás, podrá soltar tropas donde se hayan destruido esos edificios. Es decir, el área de despliegue se va aumentando. También me he fijado en esta imagen y veis ahí un cañón con ruedas defendiendo. Es decir, o habrá algún castillo del clan o algún edificio en concreto que tenga alguna tropa defensiva, o podremos poner alguna tropa defensiva por algún punto. Esto creo que nadie se ha dado cuenta. También, como ves aquí, el pico de la capital, es decir, la base más alta, está bloqueada. Por lo que parece, para desbloquearla hay que llegar a las 3 estrellas en los 6 distritos. Y os preguntaréis, ¿todo esto para qué? Pues para ganar recompensas. 2 tipos de recompensas nos vamos a ganar con esto. Una creo que se llama el oro del clan, que son esas monedas que tienen como rosa en el centro, el cual nos va a ayudar para mejorar edificios, para desbloquear tropas en nuestra montaña del clan, ¿vale? En nuestro clan capital. Y la otra recompensa son un tipo de medallas especiales que te van a ayudar en varias cosas. Que lo de las nuevas medallas te lo voy a explicar en el próximo vídeo. Y si quieres saber más del clan capital, te dejo estos 2 vídeos por aquí arriba muy interesantes, y recordarte que te suscribas al canal porque vamos a traer toda la actualidad y muchas cosas más. Noviembreros, noviembreras, mucha suerte en los ataques.